Damos comienzo a la sesión extraordinaria y urgente de pleno de hoy, miércoles 5 de abril, a las 12 de la mañana, con el siguiente orden del día. Punto primero, ratificación de la urgencia de esta convocatoria. Punto segundo, propuesta de la Alcaldía, Presidencia, con relación a la solicitud de adhesión al acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 2 de marzo de 2017 en cuanto a la ampliación del periodo de carencia de principal y de amortización en 3 años adicionales de los préstamos formalizados con el Fondo de Ordenación hasta el ejercicio 2016 inclusive. Antes de someter a votación el punto primero, que es ratificación de la urgencia, hacerles constar que estamos probando el nuevo sistema de videoacta, que permitirá la agilización de todos los asuntos que se traten en este pleno, no solo para la notificación de los acuerdos, sino también para la elevación de las actas y los correspondientes certificados. Es importante hacerles constar que hay una Cámara General que atiende a toda la votación del salón de pleno y que deben de mantener la mano alzada en cada votación, el tiempo suficiente para que la Cámara recoja la votación de todos y cada uno de los miembros de la corporación. También decirles que conforme vayan interviniendo, a la vez que se enciende el micrófono, hay una cámara individual que recogerá la intervención de cada uno de los miembros de la corporación. Este sistema de videoacta está a modo de prueba todavía. Mientras el departamento de secretaría no termina de cogerle el trunquillo a este sistema, que espero y seguro estoy convencido que va a ser bastante rápido, tendremos las dos actas, el acta por escrito de cada sesión, así también como el acta del vídeo acta que se va a llevar a cabo y que ya será definitivamente posteriormente el certificado de cada acta. Esto también nos va a permitir este nuevo sistema que tengamos la certificación de los acuerdos plenarios casi inmediatamente, ¿no? Una vez que por parte de la Secretaría del Alcalde se firmen todos los acuerdos. Dicho esto, pues la urgencia del pleno extraordinario y urgente de hoy viene justificado pues por los plazos que nos da el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para poder aprobar estos procedimientos. Concretamente, como bien les he indicado anteriormente, hay una posibilidad para este ayuntamiento de poder acogerse a una medida extraordinaria para los créditos que con el fondo de ordenación que tenemos en este ayuntamiento, el ayuntamiento pueda formar parte ineludible de este fondo de ordenación, como ya formamos, pero además que los plazos se amplíen para 3 años de carencia, lo cual, por otra parte, les tengo que indicar que nos viene bastante bien para hacer flexibles los planes de ajuste que ya tenemos aprobados y que estamos cumpliendo desde este ayuntamiento, pero nos permitirá pues, más flexibilidad, incluso disponer de liquidez suficiente para hacer frente a los intereses de estos periodos de carencia que ahora nos permiten ampliar. Es importante y es normal y razonable que la urgencia se apruebe y creo que está justificada el interés público que tiene este ayuntamiento de mejorar su situación económica financiera y de poder llevar a cabo pues todos los planes para recuperar la situación económica que sufrimos, que sigue siendo bastante complicada, difícil e impagable para muchos lustros y años y siglos, que yo creo que incluso hasta más de un siglo nos llevará a hacer frente a toda la deuda que tenemos en esta corporación. Hay que justificar la asistencia de Pablo García y Antonio Ruiz, que así los distintos portavoces de los grupos lo han manifestado. Y sobre la urgencia, creo que está justificado en cuanto a los plazos, la necesidad de la ratificación de la urgencia de esta sesión plenaria. Y también creo que el interés público que tiene esta corporación en seguir saneando sus cuentas y en dar un resultado positivo para poder prestar servicios públicos básicos, que al fin y al cabo, como administración pública, es lo que nos corresponde hacer según la normativa. Sobre el primer punto de orden del día, ¿alguna intervención?
las intervenciones. Procedemos a la votación de la punto primero, ratificación de la urgencia. ¿Votos a favor? Pueden bajar la mano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias. Se aprueba la urgencia con 15 votos a favor y 5 abstenciones. Punto segundo del orden del día, propuesta de la Alcaldía Presidencia con relación a la solicitud de adhesión al acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 2 de marzo de 2017 en cuanto a la ampliación del periodo de carencia de principal y de amortización en 3 años adicionales de los préstamos formalizados con el Fondo de Nación hasta el ejercicio 2016 inclusive. Sobre este asunto, la propuesta que se trae a este pleno es la siguiente. Primero, acordar la adhesión de esta entidad local a la medida referida en el cuerpo de la presente, por la que se aplicará un periodo de carencia de amortización de principal adicional de 3 años, aumentando en este mismo periodo el periodo de amortización que tuvieran fijado y manteniéndose los tipos de interés de las operaciones que ha formalizado este ayuntamiento con el Fondo de Ordenación hasta el año 2016 inclusive. Y están los 4 préstamos con el ICO, y la fecha de formalización y fecha de vencimiento actual. Segundo, confirmar el compromiso de la aplicación del plan de ajuste que tiene vigente esta entidad local, vinculando a las operaciones de crédito cuyos plazos de carencia se van a modificar. Tercero, aprobar el compromiso de aceptar la imposición de medidas que pudiera establecer el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de que se aprecie incumplimiento o riesgo de incumplimiento del plan de ajuste. Cuarto, aprobar, para poder dar cumplimiento a todo lo referido con anterioridad, la remisión de la información pertinente al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y quinto, autorizar al alcalde a presentar y firmar cuantos documentos sean necesarios a tal fin. Hay que hacerles constar que el plazo para poder acogernos a esta medida termina este viernes. De lo contrario, hubiésemos esperado al pleno ordinario que tenemos el lunes. Y que por eso la convocatoria es para hoy miércoles, con la intención de poder certificar el acuerdo lo antes posible y enviarlo al Ministerio a través del registro telemático, como viene siendo habitual. ¿Intervenciones en este punto? Señor Castillo, tiene usted la palabra. Buenas tardes ya. Voy a explicar un poco nuestro voto base negativo y voy a explicar por qué. Nosotros no nos oponemos y creemos que es una iniciativa interesante lo de los 3 años de carencia, porque ya se advirtió una vez que vinieron los fondos de ordenación de que era imposible de pagar esas cuantías en los 10 años que establecían los documentos. Pero hay 2 puntos que, por coherencia a nuestro discurso y por coherencia a nuestras posiciones anteriores, como puede ser el punto segundo, que es confirmar el compromiso de aplicación del plan de ajuste. Si nosotros hemos votado en contra anteriormente al plan de ajuste, sería bastante incoherente votar a favor de esta iniciativa, porque al fin y al cabo estaríamos ratificando algo que nosotros hemos votado en contra. No porque no haya que tener un plan de ajuste, que es cierto que se despifarraba dinero en corporaciones anteriores, pero no es el plan de ajuste que nosotros defendemos ni quizás el que nosotros propondríamos, ¿no?, si nosotros tuviéramos opciones de gobierno. E igualmente también nos trae bastante inquietud el punto tercero sobre lo de aceptar imposición de medidas que pudiera establecer el Ministerio de Hacienda y Función Pública, porque creemos que aprobando esto, al menos desde nuestra posición política, daríamos carta libre al Ministerio para que en cualquier momento nos pudiera imponer, eliminando cualquier tipo de la iniciativa que tuviera el Ayuntamiento, nos pudiera poner medidas que después nosotros no defenderíamos y de las que seguramente no estaremos de acuerdo. Y aprobando este documento, insisto, pues estaremos dando nuestro consentimiento a este tipo de medidas que no sabemos si se pueden poner, pero viendo un poco algunos temas judiciales como el que tenemos, el tema, aquí estamos hartos de debatirlo, el tema del amortizado, teniendo en cuenta que el plan de ajuste habla precisamente de esa rebaja en el capítulo 1 del gasto, seguramente si en ese caso salieran adelante, ese plan de ajuste podría incumplirse y el Ministerio, como bien dice este documento, podría imponernos medidas adicionales, ¿no?
reitero, vemos bien el primer punto y lo vemos interesante, y si fuera ese punto seguramente incluso votaríamos a favor, pero no estamos de acuerdo ni en el punto segundo y tercero y por tanto votaremos en contra. Señor Gil, dense la palabra. Sí, buenas tardes. Bueno, desde el Grupo Popular, como no puede ser de otra manera y a la vista de la sensibilidad que presta el Gobierno de la Nación con ayuntamientos con problemas económicos como el nuestro, vamos a votar a favor. Pero vamos a votar a favor porque además estas medidas o esta refinanciación o esta financiación que ofrece el Gobierno de la Nación, pues es la que sostiene la situación económica de este ayuntamiento, es la que le permite a este ayuntamiento seguir pagando a proveedores, seguir pagando deuda, estar al día de la seguridad social, recibir subvenciones, y por lo tanto nosotros siempre estaremos al lado de los intereses de este ayuntamiento. Con respecto a lo que decía el portavoz del señor Castillo, hombre, el Gobierno no impone nada. El Gobierno pone, lógicamente, si ofrece una financiación, tiene que pedir unas condiciones como cualquier entidad financiera. Si el ayuntamiento no está dispuesto a cumplir esas medidas, pues tiene la opción de no acogerse a este plan y no financiar esa deuda. Es así de claro. El problema es que yo aceptaría precisamente esa afirmación si el señor Castillo tuviera una alternativa, pero es que ahora mismo la única alternativa que hay para poder salir de esta situación financiera que tiene el Ayuntamiento de los Barrios por años de nefasta gestión de anteriores gobiernos socialistas, no la hay, porque no hay entidad financiera que crea en este ayuntamiento, sino es con un plan de ajuste y con unas medidas que aconseja el Gobierno de la Nación. Nosotros vamos a votar, como decía anteriormente, a favor y espero que sea valorado por los ciudadanos y también por este equipo de gobierno, porque al final siempre que no tiene una mayoría, pues este tipo de medidas que son tan importantes para este ayuntamiento y para el municipio de los Barrios, son sacadas adelante, evidentemente, por el gobierno local y los tres concejales, en este caso hoy por motivos personales, dos concejales del Partido Popular. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Conchetti, tiene usted la palabra. Buenos días. Brevemente, decir que realmente un poco lo que ha dicho también el portavoz aquí, un poco el portavoz del Grupo Popular, si realmente la situación de este ayuntamiento es especialmente delicada y que realmente no hay alternativa. Es decir, si no tuviéramos planes de ajuste, si no tuviéramos fondos de ordenación, pues probablemente este ayuntamiento no sobreviviría o lo haría de una forma bastante precaria. Y en cuanto al tema de la garantía que el Ministerio impone, pues también un poco razonable. Es decir, lo que no se puede hacer es dar ayuda y luego que los ayuntamientos no cumplan. Y también hay una cuestión importante, es decir, después también existe la negociación, es decir, y esto también puede decirlo el señor Gil, que ha participado en alguna reunión, que no siempre los planes de ajuste se contemplan al 100% de las cosas que nos ha pedido el Ministerio. Hemos peleado muchísimo para que la carga impositiva y para que la contraprestación a esta ayuda sea siempre el mínimo. Es decir, lo que no se puede pretender o intentar decir es que realmente todo lo que dice el Ministerio lo hacemos al 100%. Luego se negocia en Madrid e intentamos, que es cierto que tenemos que hacer frente a una deuda terrible, que tiene unos gastos pues enormes, pero siempre que sea el mínimo, para que la ciudadanía realmente, que es al final quien sufre este pago de esta deuda, pues sea el mínimo. Entre lo que se pretendía inicialmente y lo que luego el ciudadano ha pagado, hay un abismo importante. Pero evidentemente, como tenemos deuda, igual que cuando usted las tiene a nivel personal y tiene que pagar intereses y una serie de condiciones, pues hombre, algo que para lo que no podemos pretender es tener ayuda, como el que sería también... Nos gustaría, nos encantaría, ¿no? O sea, tener ayuda a cambio de nada, pero sabemos que en el mundo real el dinero te lo prestan y tienes que pagar unos intereses. Y además, en este caso, con el Ministerio, bueno, pues lo que pretende es que además se garantice esa solvencia para poder hacer frente a estos préstamos, ¿no? Pero como digo, y ha sido tónica habitual en estos últimos años, se negocia y se negocia para que el ciudadano realmente no sufra lo que en principio a lo mejor nos tocaría por la deuda que tenemos, ¿no? Nada más. Sí, hay un segundo turno de intervenciones. No hay palabras. Bueno, pues antes de proceder a la votación, sí me gustaría insistir en lo que el señor Conchel está diciendo.
Vamos a ver, yo no creo que haya ningún miembro de ninguna corporación municipal en ningún municipio del Estado español, de los 8.000 y pico municipios que hay en el Estado español, que quiera llegar a un ayuntamiento y encontrarse en una situación caótica, ingobernable, con una deuda impagable y con una prestación de servicios totalmente nefasta o nula, en la que los ciudadanos pagaban impuestos y no recibían absolutamente nada a cambio de su ayuntamiento. Yo creo que haya nadie que le guste tomar medidas difíciles, impopulares, muchas de ellas, y tomar decisiones que al fin y al cabo no gustan a la mayoría de la ciudadanía, pero que son necesarias para reordenar una situación. Este ayuntamiento, cuando entra a gobernar el Partido Andalucista el 11 de junio del 2011, se encuentra con una situación caótica. Y más, ¿qué más quisiera yo y todo el equipo de gobierno? Encontrarse en una situación distinta a la que nos encontramos. Me gustaría ser un alcalde de un pueblo con unas arcas saneadas, pero la realidad es que soy alcalde de un pueblo que tenía una situación caótica, totalmente fuera de lugar y que había que solucionar. Empezamos tomando medidas importantes que nos han servido para que se entienda en qué situación estábamos. La primera fue la liquidación de las sociedades municipales el 4 de julio del 2011. Una liquidación de empresas municipales que, como se ha demostrado a día de hoy y se está demostrando en el juzgado de lo mercantil, todavía a día de hoy tenían una responsabilidad directa de los gestores, era nefasta para los intereses de los ciudadanos del municipio y a la espera estamos de todas las resoluciones judiciales, que por cierto, la denuncia que se puso en el juzgado de lo penal y que en un principio se archivó en primera instancia, fue recurrido ese recurso, se recurrió ese archivo y se ganó y ahora mismo se han vuelto a abrir las diligencias en el juzgado de lo penal por la gestión de las empresas municipales, que además puedo anunciar en exclusividad que se ha ampliado el periodo de diligencias previas ante la dificultad y la complejidad del procedimiento. Con lo cual, ese procedimiento pues sigue estando abierto y sigue estando ahí esa depuración de responsabilidades por lo penal, si es que las hubiera. Ya lo comprobaremos más adelante. Después, pues tuvimos otras medidas importantes que se tomaron. Concretamente, el 3 de febrero de 2012 se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento de los Barrios para el ejercicio económico del año 2012, después de una cuestión de confianza que se planteó en este ayuntamiento, y tuvimos que amortizar 160 plazas, creo que recordar que eran 164 plazas, de las cuales unas 115 estaban ocupadas. Este tipo de medidas, sumadas a otro tipo de medidas tomadas, nos han llevado a tener una imagen distinta, porque el Ayuntamiento de los Barrios quería solucionar sus problemas y nos ha servido de mucho en todas las ofertas que por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas nos han propuesto para acogernos a fondos de ordenación y refinanciar nuestra deuda. Gracias a nuestra imagen previa y a la toma de decisiones valientes e impopulares, casi todas ellas, pues cada vez que ha habido un fondo de ordenación, este ayuntamiento ha podido justificar que tiene interés en solucionar su situación y se ha podido acoger estas medidas que se han sacado para muchos ayuntamientos en el Estado español y que este ayuntamiento se ha beneficiado. Estas medidas nos han llevado, entre otras cuestiones, a acogernos a 4 préstamos que tienen unos importes, se lo voy a decir ahora mismo, bueno, no lo encuentro por aquí, me imagino que será por otro lado. Aquí está. Son préstamos que se solicitaron, uno de 79.619.122,65 euros, de los cuales tan solo se dispusieron 62.956.174,22 euros,
Otro préstamo que se solicitó de 31.156.595,32 euros, de los cuales tan solo se dispusieron 2.202.814,26 euros. Otro préstamo que se solicitó de 4.940.966,04 euros, y eso se dispuso el 100%, los 4.940.000. Y otro préstamo de 3.920.000, que de los cuales tan solo se han dispuesto 2.840.201,22. Esto significa que gracias a acogernos a este fondo de ordenación nos han dado financiación para poder poner en marcha nuestra situación económica, refinanciar nuestra deuda, poner en orden nuestra deuda con la Seguridad Social y Hacienda, que estamos al día, entre otras cuestiones, por este fondo de ordenación, pero también, por ejemplo, por el aplazamiento que a día de hoy tenemos de otra deuda que existía con la Seguridad Social y que estamos pagando religiosamente desde el Ayuntamiento de los Barrios. Además, también hemos podido reordenar todos los préstamos que nos estaban pagando desde el Ayuntamiento a un interés bastante cómodo para esta institución municipal y dentro de la eficiencia de intereses. Del mismo modo, también hemos pagado algunas sentencias judiciales de las que hemos tenido y que, si no hubiese existido este fondo de ordenación, hubiesen hecho un auténtico problema a la liquidez de esta corporación municipal. Y añadido esto al fondo de ordenación del año 2017, que se han pedido 43 millones de euros al fondo de ordenación por las sentencias judiciales que están pendientes de resolverse, y que no significa eso que vayamos a pagar esos 43 millones de euros, sino que dependerá de las resoluciones de esta sentencia, que nos podrán dar a favor o en contra de la sentencia, y tendremos que pagar o no tendremos que pagar ese importe. Ya he dicho, y como se ha comprobado en años anteriores, se han solicitado más importe de que el realmente después se ha hecho efectivo. Este fondo de ordenación del año 2017 ya está aprobado, estamos a la espera de que nos llamen desde Bankinter y firmemos esta operación. Al final de año, el dinero que no hayamos utilizado porque lo hayamos ganado en los juzgados o porque se haya llegado a otro tipo de acuerdo o porque no haya resolución judicial, se devolverá y no constará como deuda de este ayuntamiento. Que, por cierto, con esto quiero aclarar alguna información que prácticamente hace impensable que haya salido de miembros de esta corporación, lo que demuestra una ignorancia absoluta de cuáles son los procedimientos en los que estamos inmersos y cuál es el camino que tenemos emprendido en este ayuntamiento para solventar la situación económica en la que vivimos. Lamentamos muchas veces que miembros de la corporación, que además tienen un salario para poder ejercer su trabajo, no pregunten al equipo de gobierno ni se interesen de verdad por conocer cuál es la situación real de esta corporación y explicarles por qué se pide tanto dinero. Es curioso además también que de estos 43 millones de euros, más de 30 millones son de sentencias que provienen de las empresas municipales, de préstamos que se pidieron en las empresas municipales y que los bancos deudores, en este caso a los que se les debe dinero, están exigiendo que sea el ayuntamiento el que los pague. Sentencias que algunas están ganadas y recurridas y otras perdidas y recurridas, y que estamos a la espera de que haya una resolución firme y definitiva que tendremos que pagar todavía de la gestión de equipos de gobiernos anteriores, por desgracia, si lo perdemos. Esperemos que no sea así y que estas deudas de estos préstamos sigan su curso a través del juzgado de lo mercantil como deberían de haber estado. Después, la cuestión que nos trae hoy, estos cuatro préstamos conseguimos que nos den un periodo de carencia más grande. Esto significa que cuando se concertaron estos préstamos eran 10 años, con estos dos años nuevos de carencia que incorporamos tenemos 12 años. Es decir, ya estamos cambiando un poco las tornas. De todos modos, el Gobierno, en este caso el Ministerio de Hacienda, cada vez que nos hemos reunido con ellos, son conscientes de las dificultades económicas que tenemos estos ayuntamientos y la dificultad que vamos a tener, una dificultad bastante importante, para poder afrontar los plazos de estos préstamos. Incluso los intereses ya nos cuesta trabajo afrontarlos. Por lo tanto, espero que desde el Gobierno del Estado vayan tomando esas medidas poco a poco y que se vayan haciendo posible que
esta refinanciación de los préstamos que tenemos concertados sea cómoda para poder afrontarlo según las posibilidades económicas que tenemos desde nuestro ayuntamiento. Y después otra cuestión importante más. Y en esto no hay intención de contestarle al señor Castillo, sino más bien de pedirles que nos traiga propuestas alternativas, porque es muy fácil criticar a este equipo de gobierno, es muy fácil decir que no está de acuerdo con que le digamos al ministerio tome usted las medidas que considere oportunas si no cumplimos con el plan de ajuste, pero el señor Castillo todavía no ha traído un plan de ajuste en condiciones a esta corporación, no lo ha traído. Demagogia mucha, absolutamente mucha demagogia, y además trayendo propuestas que nos han costado dinero a este ayuntamiento y algunas que nos pueden costar mucho más. Le vuelvo a repetir el gasto del concurso de carnaval, que si quería que lo hubiese organizado este ayuntamiento con el desastre que hemos tenido en este espectáculo en el municipio. Y sin embargo no trae propuestas alternativas reales que vengan a pagar la deuda, a cumplir con el plan de ajuste, a conseguir consignaciones económicas para afrontarlo, pero sí para criticar el número uno. Y después otra cuestión, si se pone que tenemos que autorizar al ministerio a tomar medidas en este ayuntamiento es porque el ministerio no lo exige. Nos han prestado 70 millones de euros, 71 y pico para hacer exacto, cerca de 72. ¿Y nos lo van a prestar gratis? Mientras este ayuntamiento en ejercicios anteriores, estoy hablando de equipos de gobierno exteriores, ha abusado de la línea de financiación, ha malgastado el dinero público, ha dilapidado el dinero de los ciudadanos de este municipio, no ha pasado nada. Cuando hemos ido a pedir ayuda para solventar nuestra situación, nos prestan casi 72 millones de euros y nosotros no tenemos que hacer nada. A cambio de nada, evidentemente, si nos prestan dinero tendrán algo que exigir y desgraciadamente tenemos que soportarlo todos los ciudadanos del municipio y de los barrios, pero es que el problema es nuestro, nos lo han dejado los que estaban gobernando anteriormente y somos nosotros los que tenemos que solucionarlo, y en eso es evidente que estamos conformes con esta circunstancia. Y evidentemente ya me gustaría, y lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo, que ojalá la situación económica de este ayuntamiento fuera distinta, pero es la que es la que tenemos y tenemos que gestionarla, tenemos que ordenarla y tenemos que pagarla. Y con esto, con una última circunstancia, quiero terminar, y es que el camino que hemos emprendido es el que nos está llevando a tener una situación real en la que podemos prestar servicios públicos básicos y podemos atender a los ciudadanos de los municipios como se merecen, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Pero los 3.300.000 euros de superávit que hemos dado en este ejercicio económico es la cifra importante que tenemos que tener en cuenta. 3.300.000. Estamos cumpliendo con el plan de ajuste. Todavía ya nos gustaría poder dar mucho más resultado, pero evidentemente este es el camino. En acumulados, en remanente, en superávit, desde el año 2012 hasta ahora, llevamos un acumulado de más de 10 millones de euros. La cifra también es importante. ¿Cuál es el problema? Que en legislaturas anteriores, en solo la legislatura del 2007 al 2011, se generó un déficit de 40 millones de euros. Por mucho que corramos en dar superávit, prestar servicios públicos, atender los pagos y atender el corriente de este ayuntamiento, no vamos al ritmo para poder pagar la deuda lo antes posible, que eso sería, por otro lado, lo más razonable. Y otro dato importante que la liquidación aprobada tienen que tener ustedes en cuenta es el remanente negativo de tesorería. Un remanente negativo que cuando entramos en este ayuntamiento era de 69 millones de euros y que a día de hoy está en 34 millones de euros. Este último ejercicio económico ha sido reducido en 15 millones de euros. Este es el camino, desgraciadamente, que tenemos que emprender. Ojalá tuviésemos otro camino distinto, y sin embargo no es lo que tenemos. Así que, por favor, les pido responsabilidad a todos los miembros de esta corporación, que sepan qué tenemos entre manos, que sepan qué situación económica es la que manejamos y hacia dónde tenemos que llevar este ayuntamiento. No vale generar deudas y que alguien venga y las pague, ¿no? Las deudas son nuestras, tenemos que hacerle frente y las tenemos que afrontar, tomando medidas muchas veces impopulares o antipopulares
y que al final el ciudadano tiene que entender, porque de lo contrario es imposible solventar esta situación. Ya me hubiese a mí gustado, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, no tener que haber despedido ni un solo trabajador, pero con el gasto que teníamos en personal era imposible poder afrontar los gastos ordinarios y además intentar pagar parte de la deuda que este ayuntamiento manejaba. A día de hoy, el panorama económico de este ayuntamiento es distinto al que me encontré el 11 de junio del 2011. Estamos al corriente con la Seguridad Social y Hacienda, se está pagando el gasto corriente en tributario, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, los proveedores, el plazo de pago es mucho mejor del que me encontré cuando llegamos, a día de hoy estamos en poco más de 60 días y creo que como ayuntamiento estamos dando una imagen distinta. Nuestro nombre en muchos sitios era ahora es respetado, al principio no, y creo que eso es importante y también hay que valorarlo. No solo vale criticar, también espero aportaciones y además positivas en la construcción de un nuevo municipio y un mejor municipio para todos. Evidentemente este ayuntamiento tiene que estar saneado para que nuestros ciudadanos reciban los mejores servicios públicos. Y del mismo modo, como siempre he dicho y voy a seguir diciendo, agradezco muchísimo a los ciudadanos del municipio de Los Barrios el esfuerzo tan importante que hacen y el soporte que tienen de este ayuntamiento, que al fin y al cabo es tarea de todos y sin ellos sería imposible poder realizar. Dicho todo esto, vamos a proceder a votar el punto segundo del orden del día. Propuesta de la Alcaldía Presidencia con relación a la solicitud de adhesión al acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 2 de marzo de 2017 en cuanto a la ampliación del periodo de carencia de principal y amortización en 3 años adicionales de los préstamos formalizados con el Fondo de Ordenación hasta el ejercicio 2016 inclusive. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Puede bajar la mano. Se aprueba el punto segundo del orden del día con 12 votos a favor y 7 en contra. Sin ningún asunto más se levanta la sesión a las 12 horas y 31 minutos. Nos vemos en el pleno ordinario del próximo lunes 10 de abril a las 18 horas.